Al unboxing y reseña del reloj Swordfish, un diver de titanio que es el más reciente lanzamiento de la micromarca Zelos. La compañía fue fundada en 2014 en Singapur. Empezaron con tres modelos en Kickstarter y desde entonces la marca se ha vuelto muy popular. El reloj viene en esta bonita caja de madera con el logotipo de la marca. Viene con su estuche de viaje. Aquí podemos encontrar su logotipo. Este reloj viene con una correa de cuero, su tarjeta de garantía, que la verdad el diseño está muy muy padre, es de metal, y aquí podemos encontrar la información, el número de serie, que este es el reloj 103 y pues que fue comprado en septiembre. Y acá en último lugar tenemos el reloj, la versión Frost. Tiene la esfera completamente de Loom. Este viene en tono de color blanco y pues bueno, la caja de reloj está muy bonita, tiene ahí unas formas muy angulares, muy parecidas a las que tiene el Samurai de Seiko. La filosofía de su fundador se basa en que los grandes diseños de relojes no deben limitarse a las marcas de lujo. Ahora entiendo la popularidad de esta marca, el nivel de detalle, la dedicación y el buen trabajo que le invierten a sus relojes se nota. Algo interesante de esta marca es que cada vez que liberan un nuevo modelo, las versiones más buscadas se agotan en cuestión de minutos. En el caso del Swordfish, los más buscados fueron el de carbono y el turquesa. Algo también que cabe mencionar es que suelen liberar los relojes a un precio más bajo en su lanzamiento y pues en parte eso motiva a comprarlos en cuanto salen. Medidas y especificaciones. Tiene un diámetro de la caja de 42 milímetros, ancho 13 milímetros, una altura de orejeta a orejeta 48 milímetros, distancia entre postes 22 milímetros. Cuenta con un cristal de zafiro con revestimiento antirreflectivo, resistencia al agua de 300 metros y tiene un calibre automático Seiko NH35. Precio y disponibilidad. Yo lo compré en la página oficial de Zelos por $369. Actualmente están todos los modelos agotados. Creo que para el segundo lote de relojes costarán $100 más, lo cual ya no lo hace tan atractivo desde mi punto de vista. La primera impresión que me da el reloj es que realmente se ve un reloj bien hecho. La calidad que tiene en cada detalle se nota y la verdad se ve muy bien. En punto de las 12 encontramos el índice con doble barra y también el logotipo de la marca. En punto de las 6 encontramos automatic 300 metros y el fechador.
que me gusta mucho dónde está posicionado. Las manecillas en color negro y ese segundero que abarca casi la totalidad de la esfera del reloj, con una punta en rojo que se ve muy bien. El bisel es de cerámica, cuenta con 120 clics unidireccional, cuenta con una resistencia muy apropiada, se escucha y se siente muy bien, casi no tiene retroceso, algo muy bueno. La corona es enroscable, situada en punto de las 3, firmada. En su primera posición podemos darle cuerda. En la segunda posición podemos manipular el fechador. Y en su tercera posición configuramos la hora. El brazalete cuenta con un broche, que aquí cabe mencionar que el broche no es de titanio, es de acero inoxidable, viene firmado con el logotipo de la marca y tiene un mecanismo con doble seguro. Los eslabones de este brazalete son de un tamaño pequeño, lo cual ayuda a que el brazalete se ajuste de manera perfecta en la muñeca. Cuenta con tornillos para su ajuste y por aquí tenemos un pequeño microajuste, que es un mecanismo interesante. Jalamos aquí para liberar un poco de espacio el brazalete y para regresarlo solamente empujamos. Cuenta con eslabones sólidos finales y con un mecanismo para liberar el brazalete de una forma fácil y rápida sin herramienta. La tapa trasera viene con la imagen de un swordfish, de un pez espada, y por ahí podemos encontrar algunos detalles: cristal de zafiro, que es el 103 de 250, y por acá podemos leer Celos Swordfish 300 metros titanio. El terminado del brazalete se ve muy bien. El peso del reloj, bueno, pues para el tamaño se siente liviano gracias al titanio. Es un reloj que pues sí es un poquito grande de la esfera, pero ya en la muñeca no se ve tanto. El lum, bueno, literal es algo que brilla de este reloj espectacular. Podemos ver cómo tiene una combinación de pasta luminosa entre el color verde y el color azul. La pasta luminosa que Celos usa en los relojes es la C3X1 y la BGW9, la cual es de una excelente calidad y duración. Vamos a instalarle la correa de cuero. Creo que este mecanismo debería de ser el nuevo estándar. La verdad es muy conveniente y muy sencillo de hacer esto. La correa de cuero es de la marca Horwin, hecha en los Estados Unidos, y realmente se siente de alta calidad. Es de un color café, tiene una hebilla de acero y cuenta con unas costuras que le da un aire muy padre. Esta va a ser la primera vez que uso un reloj diver con una correa de cuero. Definitivamente le va muy bien, a mi parecer. Las cosas que me gustan. En primer lugar, podría mencionar la presentación de cómo viene el reloj. La caja de madera, el estuche de viaje, está muy bien. En segundo lugar, bueno, el terminado del reloj realmente es muy bueno. Por ahí puedo mencionar el lum, que realmente también es excelente. Tiene muy buenas especificaciones por el precio.
Otra cosa también hay, pues el diseño del reloj. Me gustan mucho las manecillas, la textura de la esfera, que no es completamente plana. Otra cosa, bueno, la correa también es de muy buena calidad. Uno puede cambiarle el estilo completamente al reloj. Las cosas negativas. Encontré dos problemas de control de calidad. Uno de ellos, bueno, es con el problema de un spring bar que viene en el brazalete de acero. El mecanismo no funciona apropiadamente. A la hora que se retrae uno de los lados del spring bar, la punta no está regresando a su posición original, lo cual causa que el brazalete no se asegure de forma apropiada con la caja del reloj. Otro problema, bueno, el movimiento está mal calibrado. Está corriendo más rápido de lo normal. Está ganando alrededor de 90 minutos por día, lo cual es pues inaceptable. Y en tercer lugar, bueno, la garantía es de solo un año. El problema del calibre ya me puse en contacto con el soporte. Zelos tiene muy buena reputación en cuanto al servicio al cliente. Entonces, confío en que este problema del calibre se arregle. Zelos Surfish Titanio. Perfecto. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Saludos.